Ya está abierta al tráfico la ampliación de la calle Santiago de Compostela. Desde el ayuntamiento se destaca que tras esta actuación municipal se mejora la fluidez del tráfico en la zona ya que se ha producido la unión de unas vías que hasta ahora se encontraban sin conexión, la Ronda Norte y el Camino Vereda de los Frailes. El nuevo vial está habilitado para el doble sentido de circulación de vehículos y discurre paralelo al depósito de abastecimiento de agua de hidrália. Tiene una superficie aproximada de 100 metros de longitud. Esta actuación también ha incluido el acondicionamiento de dos zonas verdes que ocupan una superficie de más de 430 metros cuadrados y la creación de una veintena de aparcamientos. Además, se ha reacondicionado el paso peatonal que discurre junto al depósito de agua y que conecta Camino Vereda de los Frailes con Calle Vigo. Las obras han contado con un presupuesto de 213.000 euros y las ha llevado a cabo la empresa VGC Global SL.